Me lo como. ¡Uy! Ese come el estuche. Bueno, hola a todos, bienvenidos de nuevo. La verdad es que quiere morder. Tengo que pedir perdón de nuevo porque. Caray. Porque ayer domingo. Nada, ta, y todo lo tira. Porque lo que iba diciendo, ayer domingo no grabamos nada. Y es que. Uf, queríamos madrugar para hacer el cambio de ropa. Lo que pasa es que tuvimos una noche que nada y un poquito complicada porque se despertaba hasta la mañana a comer y ya no quería dormir. Entonces, por la mañana, sobre las 9, no, las 8, a las 8 nos la echamos a la cama. Y el tío no se despertó hasta las 12 de la mañana. Cuando yo a David le pregunté la hora y me dijo las 12 de la mañana, os juro que pensaba que era una broma, me quería morir. Porque solo pensás todo lo que teníamos que hacer. David, lo levantamos. Vino mi tía Merche porque se le ha roto la goma de la lavadora a poner la lavadora. Que creo que algo de eso grabé. La verdad es que no sé ni lo que grabé. Luego vinieron los padres de David. Luego me escribió mi madre. Total, aquí éramos. Todos metidos. Yo nerviosa porque teníamos que hacer todo lo del cambio de armario de ropa, el cambio de ropa de Adai, guardar la ropa que estaba pequeña Adai. Yo se lo dije a tanta gente aquí. Que eran las 12 de la tarde. Bueno. Adai sin desayunar. Mi tía Merche estaba dando la papilla, pero claro, a la vez tanta gente, pues Adai ya no quería comer. Total, que desayunamos, pusimos la lavadora y ya nos fuimos a arreglar todo. Terminemos casi a las 2:30 de la tarde. ¡Ay, qué becho! Y porque mi madre estuvo aquí, no estuvo ayudando con nada y no estuvo ayudando con la ropa. Pero dale aquí, al escritorio, no le da al ordenador. Si no, hubiéramos terminado a las 4 de la tarde. Total, que fue un día. Fue un día que yo, ¿para qué os cuento? Entonces, no paramos, acabamos rendidos. Luego por la noche acostamos a Dai, nos duchamos David y yo juntitos, tranquilos. Que hacía tiempo que no nos podíamos bañar juntos y ya nos pusimos a ver la tele y nos acostamos. Es que está de nervioso. Entonces, pues no pudimos grabar. Este niño no para, a mí me tiene negra. Oye, Dai. ¿Qué pasa con los nervios, colegi? ¿Eh? Mira la Dai. ¡Oh! Y la Dai. ¿Estás nervioso, la Dai? Es puro nervio, toma. La tita Merche le metió aquí habichuelas, por eso suena. Pues lo tiró anoche, nos llenó todo el suelo de habichuelas, que todavía hay algunas habichuelas por el suelo. ¿Es que sí? Y hoy este bribón se ha levantado a las 11 de la mañana. Porque a las 9 se despertó y, a lo raro que no suele hacerlo nunca, se tomó su vino. Y se ha dormido con la mamá en la cama. Pero viene mi madre, entonces yo ya me tengo que bajar y yo con las 11 se ha despertado ahí. No sabe lo que quiere, está cansado. Le voy a dar de comer. Venga, vamos a comer chicha. ¿Comemos? Le voy a dar de comer y no. Bueno, lo voy a sentar a la sillita porque está que no para. Le voy a preparar su potito y a comer. Ay, madre mía, cómo está. Esto está así porque tiene sueño. Cuando Dai tiene sueño se pone así de nervioso, que no sabe lo que quiere. Llama a la tata, tata, tata. Me voy a comer, que si yo, Dai puede conmigo. Puede conmigo. Mira, dame un besito encima, mira. Un abrazo, mira. ¡Me voy! Ya le he dado de comer y lo he acostado. Son las 3 menos 20. Es que ya conozco a Dai y sé que lo que tenía era eso, que tenía sueño y hambre, porque la verdad es que ha comido súper bien. Viene David de camino, así que viene preparando. Bueno, hoy es coliflor, el plato este único que nos gusta a nosotros.
Y ya está hecho, falta nada más poder menuzar el huevo y eso, que es lo que voy a hacer. Por cierto, estoy mucho mejor del resfriado, me queda la tos todavía y bastantes mocos, pero estoy bastante mejor. Hay mucha diferencia de cómo he estado a cómo estoy. Se nota que no me tomo la caja entera de antibióticos, pero es que me costaba la vida tomarme el antibiótico, estaba asqueroso. Y la hoy, por ejemplo, no me ha dado tiempo a fregar los platos, nada, porque es que cada día he estado... ya habéis visto cómo ha estado, súper nervioso, súper demandante, y es que yo creo que no le sienta nada bien levantarse tan tarde. Así que voy a fregar los platos mientras viene David. Poco quiero que se me haga tarde, así que venga. Venga, ¿de otra vez? Agarrada por silla. Hola a todos, a todas. Bueno, acabo de llegar al Primark y os voy a enseñar un haul spray así. Un haul de ropa de bebé, ¿vale? Os voy a enseñar primero que mi tía la ha comprado, mi tía Merche, estos dos pads de leotardo a Dai, porque se le suben para arriba al pijama y tiene siempre los muslos heladillos. Así que le ha comprado uno en azul marino y otro en color marroncillo. Y ahora voy a enseñar lo del Primark, que todo esto se lo ha regalado mi abuela. Mirad, la ha comprado pijamas de estos enteros, 3 por 9,50. Esto se lo hemos tenido que coger de 6 a 9 porque sí lo hemos visto que eran mucho más grandes. Los de 9 a 12 ya eran enormes, demasiado grandes, diría yo. Luego le ha comprado esta zapatillilla sin de Mickey. Que bueno, pues le sirve para estar aquí en casa, le sirve hasta para salir. Vamos, le hace conjunto con otra cosa que le ha comprado. Estas valen 6. Mirad, están súper chulas. Esta se la hemos cogido de 9 a 12. Luego este par de gorritos, ahora que viene el frío, aunque él, por ejemplo, ahora cuando salimos, que hemos venido ahora del centro comercial en el carro, va con su saco y va con su plástico, pues bueno, pues si antes que coger al niño lo que sea en la calle, pues tiene los gorritos para que no le dé frío. Esto ha sido 2,50 los dos gorritos. Luego este par de 1, 2, 3, 4 y 5 Odi de manga larga, 8 euros. Este sí lo hemos cogido de 12 a 18 porque... no sé qué pasaba hoy en Primark, no había de 9 a 12 nada de manga larga, todo era manga corta. En fin. Este. Luego le ha cogido este conjunto así, que lleva su bata, que yo tenía ganas de comprar una batilla para estar aquí en casa. Lleva además el pijama de manga larga. Vamos, es súper bonito, le hace conjunto con las zapatillas que está en casa. Este ha costado 15, este es verdad que es más caro, pero claro, pensando que es de Mickey, se lo hemos cogido de 9 a 12, grandecillo también para que le esté bien. Luego le ha cogido este saquitillo, también de 9 a 12, así de Navidad, 8 euros. La verdad es que todo esto de Navidad me encanta para mí, pues para Dai, pues imaginaros. Y la joya de la corona, que yo tenía muchas ganas. La Navidad pasada, como yo estaba embarazada, pues debía a la gente comprarlo y me daba mucha ayudanza. Este trajecito de Papá Noel. Sí, es verdad que se lo ha comprado bastante grande, porque pensaba que faltan 2 meses todavía para diciembre. Y claro, bueno, se lo hemos cogido de 6 a 9. No sé si es que... pero bueno, la verdad es que es bastante grandecito, pero mejor, para que esté calentito. Viene con su gorro y todo. Y bueno, pues nada, este es el house, en total hace 60,50. Os lo enseño así rapidito por encima, porque sé que os gusta ver las cositas que se le compran a Dai de ropa y todo. Y bueno, pues lo voy a poner todo ahora mismo a lavar en una lavadora para poder ponérselo esta noche y estrenar ya. Y bueno, no sé qué fue lo último que grabé. A Dai está allí en el carrito que lo he dejado mientras viendo los dibujos. Y bueno, tengo varias cosas que poner de lavadora y tal, porque yo estoy todavía con manga corta. En fin, que voy a poner la lavadora de todo esto y a ver qué tal le queda luego a Dai. En principio iba a hacer puré de calabacín, pero al final no lo he hecho porque no hemos ido y acabo de llegar, que son las 2:23, madre mía. Así que pues nada, comeremos arroz con salchicha.
Así que voy a ir poniendo las lavadoras para poner las secadoras después. Chao. Desde luego que se ha metido. Uy, ¿qué es esto? El frío. Tengo que poner ya el pijama de pelo y zapatillas estas. Bueno, ya he puesto lavadora de Adai. Con todas las cosas, David ya viene de camino. Y luego ya me toca a mí. Voy a poner a Adai Agustico, que está aquí viendo los dibujos. Y después nos vemos. Hola a todos y a todas. Bueno, me paso por aquí porque no sé, la verdad. Llevamos unos días que no estoy grabando nada. Me vaya a escuchar poquito porque está Adai ahí en el parque jugando. Pero es que llevamos una semanita que la verdad no me apetecía nada grabar. No sé siquiera que será el último que hayáis visto. Últimamente me encuentro como un poquito desanimada, como un poco perdida. No sé, me encuentro rara, me siento rara. Entonces como que no me apetecía mucho grabar, no me apetece grabar para que luego pues salga un vlog como siempre y yo de ganar. Así que bueno, estoy pues he estado unos días sin grabar y no sé cuándo voy a grabar otra vez. Hoy es viernes, es que ya mismo viene mi tía porque está duchando y se tarda hasta un ratito con nosotros. La verdad es que como empieza el frío, estamos pues todo el rato allí en su casa por la tarde. Por la esta mañana hemos salido un poquito a pesar a Dai, que ya pesa 9 kilos 500, por si os apetece saberlo. Tampoco hemos hecho mucho más, así que bueno. Supongo que esto será unos días que estoy así un poquito más rarilla, pero supongo que ya mismo estaré de nuevo igual. Pero eso está, estoy como muy rara, no sé, como sin ganas de nada y tal. Y bueno, seguramente será porque no estoy muy contenta con cosas de mi vida que me gustaría cambiar y que quiero cambiar, pero que no tengo la fuerza suficiente como para hacerlo. Y bueno, voy a intentar ir haciendo eso poquito a poco. La verdad es que me siento últimamente como vacía, como que, no sé, ¿no? Yo soy una persona que necesita estar en constante renovación y como que últimamente me siento vacía. Que ser mamá de edad y me llena completamente, es como que necesito algo más, como estudiar algo, hacer algún curso, no sé, como hacer algo más. Y bueno, estoy buscando y todas esas cosas, pero bueno, online la verdad es que hay bastante poco y los que hay pues tampoco es que me llamen mucho la atención. Y bueno, seguí, mire, iré mirando. Yo creo que todo esto pues es un poquito lo que yo tengo en mi cabeza últimamente y por eso estoy un poquito a lo mejor más de bajón. Y entre eso, lo de la analítica del azúcar y todas esas cosas, son muchas cosas que bueno, pues poquito a poco quiero buscar mi cabeza, quiero centrarme para hacer las cosas en condiciones. Y cada vez que intento hacer algo caigo y es porque no tengo la fuerza suficiente. Entonces bueno, a ver, estoy siendo constante con YouTube, ya hemos bien en los blogs más, estoy preparando todo el material para que cuando llegue el momento no me encuentre, no me pille sin nada. Y bueno, a ver qué tal. En verdad no sé mucho que contaros porque bueno, lo que he dicho, que espero que esto sea una etapa que se vaya pronto, que sean unos días que yo necesite para volver a ser yo, volver a coger fuerza y tirar para arriba. Pero no sé, últimamente estoy como eso, como baja de ánimo un poco y no. Supongo que como que entra en una rutina en la que no me encuentro bien y bueno, en mis manos está cambiarlo y quiero hacerlo, pero claro, para eso necesito fuerza de voluntad, que es lo que más me falta. Estaba bailando ahí un poquito con Adai, con la música y tal. Y ahora pues quería estar en el parque. Y bueno, pues nada, que ya no voy a grabar más nada hasta que vuelva a grabar en algunos días cuando yo ya me encuentre con ganas. Y nada, a ver si... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué haces poniendo el piano? Nada, que no robo más vuestro tiempo porque bueno, incluso yo he notado que por ejemplo por Instagram pues estoy mucho más desaparecida, no hago Instagram Story, no estoy subiendo muchas fotos. En fin, quiero ver si retomo con fuerza otra vez pero siento que necesito como unos días para mí porque luego tomo malas decisiones que son las peores, porque es tirar la toalla y no quiero tirar la toalla. Entonces prefiero descansar,
ocupar mi mente en otras cosas y e intentar seguir con fuerza. Seguramente no me estoy entendiendo ni pajotera de lo que estoy diciendo, que es que no me entiendo ni yo, y eso es exactamente lo que pasa, que últimamente no me entiendo ni yo. De todas maneras, es que también estoy en un ciclo en el que no salgo y no sé si es que yo me he metido en ese ciclo de negatividad o qué pasa. No me curo el resfriado, el brazo lo tengo súper mal, ahora la muñeca la tengo abierta, tengo pendiente para el cirujano para que me opere dedo del pie. Que bueno, cuando dijiste, es que te pones muchas excusas para salir a andar y todo eso. Sí, es verdad que algunas veces me habré puesto excusas, pero también es verdad que en estos momentos no me puedo permitir salir a andar, poner una zapatilla y salir a andar porque no me lo permite mi cuerpo, porque bueno, no lo había contado, pero tengo cita pendiente para que me operen de nuevo el dedo, porque no sé qué me pasa con mi mierda de dedo, que todo el rato se me hincan la uña, me nacen así, he tenido el dedo súper mal, incluso hace poco, ¿sabes? No sé si lo dije, pero o lo sabréis, no me acuerdo, estuvimos en urgencia. Y es como que me veo tantas cosas, tanta negatividad, que me meto ahí en esa negatividad y me cuesta mucho salir. Pero bueno, por eso digo que el paso ya lo he dado y es intentar salir un poquito de esa negatividad y hacia adelante. Así que pues nada, os dejo, voy a hacer cositas. Y ya mismo estará a punto de venir mi tía, seguramente. Humans are taking advantage of each other and of the earth. And now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth. Will we solve the equation of Earth? I say yes, it only makes sense.